Rodrigo, un chico como tú o como yo, solo que era un ser humano conforme a lo que le daba la vida y aprovechaba cualquier ocasión en la que él saliera afortunado y no le interesaba que los demás salieran lastimados. Rodrigo abrió su bolsa de Doritos e hizo lo que siempre hacía cualquier persona un domingo en la tarde: relajarse. Así que ahí se encontraba el ilustre joven, tratando de decidirse entre disfrutar horas televisivas de los Simpsons o pasar a algo más adulto, como comprar una de esas películas porno desde su TV. Al final se decidió por ver un poco de humor de los Simpsons. Rodrigo estaba satisfecho y contento. Sus ojos se cegaron por un instante, al igual que toda la habitación se volvió completamente resplandeciente por un microsegundo. Cuando sus ojos se abrieron por completo, estuvo atónito, puesto que al frente suyo había una silueta que pretendía parecer humana, pero no lo era en absoluto. Su mirada era fija y con intenciones maliciosas. El ente que se encontraba al frente suyo le dijo: "Yo soy un ser que ha venido desde el mismísimo infierno, pero no es para hacerte algún mal. Al contrario, te daré lecciones y lo único que tendrás que hacer es elegir. Verás, soy el demonio de las decisiones. Y si te apetece, podríamos divertirnos mucho juntos. ¿Aceptas? Recuerda, lo único que harás es decidir". Y estirando su gran brazo hacia Rodrigo, esperando que él le respondiera con un estrechón de manos. Rodrigo, muy asustado y sin poder decir nada, puesto que estaba tan atónito que no le salía palabra alguna, al final el chico no le vio intención alguna de maldad y estrecharon manos, cerrando el contrato. "Bueno, Rodrigo, has aceptado el trato, así que apareceré en ciertas ocasiones. Hasta entonces tendrás que decidir, nos vemos". Y con una gran sonrisa en su rostro, el demonio aquel, llamado como el demonio de las decisiones, desapareció sin dejar rastro. Rodrigo no pudo dormir esa noche, con sus ojos sobresaltados, llenos de curiosidad y miedo, pero más que todo, curiosidad. Así pasó toda la noche. A la mañana siguiente, Rodrigo se encontraba en el trabajo, maldiciendo de por qué era tan pobre, puesto que ganaba una miseria. Se sentía como un insecto. De repente, un ser apareció al frente suyo, flotando encima de su oficina. El chico casi se agarraba del techo. Se había llevado un gran susto. El chico, con una voz baja, le dice: "Oye, ¿qué haces acá? ¡Te pueden ver!". A lo que el demonio de las decisiones le dice: "Tranquilo, nadie, absolutamente nadie, me puede ver, a excepción de ti. Ahora, vamos a hacer una decisión sencilla, ¿quieres?". Rodrigo con duda pregunta: "No te entiendo, ¿qué clase de decisión?". "Muy fácil, Rodrigo. Presta atención y observa". Al terminar esas palabras, Rodrigo vio al lado derecho del demonio un montón de dinero en un saco muy grande, y al lado izquierdo estaba el proyecto en el que su jefe lo había puesto a trabajar. El demonio con cautela le decía: "Oye, Rodrigo, con este saco gigante de dinero podrás hacer muchas cosas, y una de ellas es salir de este trabajo, que no te agrada, ¿verdad? O, por el otro lado, cumplir con tus deberes,
al elegir el proyecto de la empresa. El chico, con una cara de avaricia y poder, responde al instante: ¡Demonio, vaya que nos divertiremos! Elijo el saco repleto de dinero. Y así fue. Rodrigo tuvo mucho dinero. Dejó su trabajo y estuvo en casa disfrutando de aquel dinero por un tiempo. Rodrigo ya se encontraba aburrido, puesto que el demonio no aparecía hace ya un año aproximadamente. Rodrigo se encontraba en el baño de su casa, viendo que le había salido una cana, y eso lo volvió loco. Empezó a preguntarse: estoy viejo, ¿por qué tan rápido? No quiero morir, dijo gritando por toda la casa. El chico estaba perdiendo la cordura, solo tenía 25 años. Rodrigo estaba en un rincón con la mirada perdida, cuando de pronto el demonio apareció al frente suyo, un poco cambiado en su aspecto, pareciéndose más a una persona. Eso no le importó a Rodrigo y escuchó al demonio que le decía: hola Rodrigo, he visto tu problema y quiero darte opciones, y decidirás por tu cuenta, así que empecemos. Al finalizar esas palabras, a su lado derecho apareció el signo infinito, y a su lado izquierdo veía la imagen de muchos niños calvos en un hospital, y arriba del demonio un signo de cancelado. Rodrigo, más confundido que la primera vez, le dijo: ¿qué quieren decir esas tres opciones? A lo que el demonio le contestó: verás, Rodrigo, a mi lado derecho verás un signo de infinito. Eso significa que vivirás eternamente y con la misma edad que tienes. Y al lado izquierdo hay una imagen de niños calvos en un hospital. ¿Sabes qué representa eso? Representa a todas las personas con enfermedades mortales, como lo son el cáncer, el SIDA y demás. Y arriba mío está la opción de terminar el contrato. Así que tienes estas opciones: vivir eternamente, sin preocuparte por envejecer. También curar las enfermedades mortales de este mundo y salvar muchas vidas. O tal vez quieras cancelar el contrato y me iré para siempre. Rodrigo, en esa situación, le parecía más necesario su problema del que creía que estaba volviéndose viejo. Así que decidió por vivir eternamente. El demonio, con una sonrisa aún más macabra que la primera vez, le dio lo que deseaba y desapareció. 5 años después, Rodrigo no se podía quejar. Seguía igual que aquella vez. Estaba muy feliz, aún sabiendo que todos esos niños podrían morir. Rodrigo se dirigía a la casa de sus padres, ya que le habían dicho que sus padres estaban muy graves. Así que se dirigió a la casa de sus padres en su Ferrari último modelo. Al llegar pudo ver que sus padres estaban acostados en una gran cama blanca. Pero eso no fue lo que le sorprendió. Lo que le sorprendió fue ver al demonio de las decisiones justo al lado de la cama, con una apariencia muy distinta a la primera vez que lo vio. Se parecía un poco a Rodrigo. El demonio, flotando encima de la cama de sus padres, le dijo: hola de nuevo, Rodrigo. Hoy te traigo 2 nuevas opciones, en la que tendrás que elegir. El demonio se acostó justo en medio de los padres de Rodrigo y, con una pequeña sonrisa, le dijo a Rodrigo: escoge. Rodrigo quedó completamente en shock. No podía creer que las 2 opciones fueran su madre y su padre. El chico, llorando y totalmente furioso, intentó atacar al demonio,
pero no podía. Sus puños atravesaban al demonio. Sus padres solo veían asombrados porque su hijo le pegaba a la nada. El demonio, ya furioso, le dijo: decide rápido, ¿o acaso quieres que los dos mueran? Rodrigo le gritó: quiero cancelar el contrato. A lo que el demonio le dijo: lo siento, Rodrigo, pero en esta ocasión esa opción no existe. Y en un minuto tus padres morirán si no decides pronto. Rodrigo, con una gran tristeza, besa a su padre en la frente, diciéndole: lo siento, elijo a mi madre, dijo Rodrigo. El demonio comprendió y realizó su acto, en el que se hizo visible para que el padre de Rodrigo lo pudiera ver. A continuación, el demonio atravesó su corazón con un brazo negro que le salía de la espalda. Al instante desapareció aquel ser. Rodrigo observó cómo su padre moría. La policía llegó de inmediato, tomando preso a Rodrigo. Ha pasado un año desde que Rodrigo se encuentra en el manicomio. Rodrigo está enloquecido, gritando: no fui yo, fue el demonio de las decisiones. Quiero cancelar el contrato. Hasta que el demonio apareció enfrente suyo, pareciéndose mucho más a Rodrigo y diciendo: hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Solo vengo a hablarte y tal vez a hacer un trato. ¿Qué opinarías si te dijera que tendrías dos opciones? La primera sería la de cancelar el contrato. Yo me iría y seguirías tu vida. O la segunda opción, que sería la venganza. ¿De qué trata? Muy sencillo. Yo dejaría de ser una forma intangible y sería igual de débil como un humano, y podrías matarme si así lo deseas. Así que decide, Rodrigo, ¿cancelarás el contrato y me dejarías ir? ¿O quisieras matarme por causarte tanto sufrimiento? El demonio deja un cuchillo en el suelo y espera la decisión de Rodrigo. Rodrigo, mirándolo con ojos de ira, ojos de muerte, ojos de sufrimiento, se arremete contra el demonio, apuñalándolo y atravesando su cuerpo con un gran chorro de sangre. El demonio parece estar sufriendo y deja de moverse. Rodrigo, todavía con el cuchillo clavado en el cuerpo del demonio, se ríe de una forma de locura, hasta que su risa para bruscamente y cae al suelo, mirando que en su cuerpo está también apuñalado. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntó Rodrigo. El demonio se encontraba de pie e inmóvil, hasta que alzó su cabeza y le dijo: tonto Rodrigo, ¿sabías que te estabas matando a ti mismo? Rodrigo mira al demonio con una gran sorpresa, gritándole mucha cantidad de insultos. El demonio le dijo: Rodrigo, a medida que íbamos avanzando en el contrato, me estaba llevando tu alma poco a poco. Eres un tonto, podrías haber cancelado el contrato, pero tu venganza fue más fuerte, y por eso morirás. Rodrigo, con un último aliento, le dijo al demonio de las decisiones lo siguiente: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Lo hago porque yo soy el mal, Rodrigo. Pero también tiene que haber un equilibrio en este mundo, porque también tengo elecciones buenas. Estas decisiones decidirán si eres alguien con un alma pura o alguien avaricioso y lleno de rencor. Y ya se ha decidido, Rodrigo. Te di muchas oportunidades de dejar esto, así como también te di las opciones de seguir y llevarte conmigo al infierno. Ya es hora de irnos, Rodrigo.
Rodrigo comprendió y murió. Las decisiones hacen parte del ser humano, desde el mismísimo día en el que nacemos. O vives o mueres, o creces o no creces, o aprendes o no aprendes. Las decisiones no son pequeñas, las decisiones marcan tu destino. La historia tuvo una exageración, pero no obstante, las decisiones van de la mano con el camino que recorremos. Y no hay que tomarlas a la ligera. O podría pasarte algo, tal y como Rodrigo.